decirles en efecto, mi nombre es Adolfo Bonilla, me conocen más ahí en Fresnillo como Fito Bonilla, dice Martín Díaz que soy su carnal, pero ahí estamos, venimos de un esfuerzo también de trabajar en los medios de comunicación. Es la primera vez que yo participo como candidato y puedo decirles a mucha honra que soy una persona honesta y que tengo toda la tranquilidad del mundo para venir a decirles que su candidato del PRI a diputado federal no tiene cola que le pisen. Ahí serán de otro partido, ¿no, verdad? No, no se crean. En verdad, no queremos ninguna campaña de rencor ni de venganzas, ni mucho menos. Queremos una campaña de mucho respeto, queremos una campaña de altura y la verdad de las cosas es que no le vamos a apostar a ninguna campaña negra. Al contrario, tenemos que responderle bien a México con propuestas. Tenemos que darle también más vigor al tema de la minería. Viene una temporada buena en la minería en esta región, lo que es Sombrerete, Chalchihuites. Nuestro gobernador estuvo recientemente en Canadá firmando algunos convenios para que vengan más empresas mineras a esta región de Chalchihuites, porque a fin de cuentas, cuando el metal vale, la mina, la minería genera mucho empleo y además muy bien pagado. Sí es importante que vengan las empresas y que generen muchos empleos de un solo tajo, pero debemos estar conscientes en México que 9 de cada 10 empleos que tiene el país los generan las microempresas, las empresas de 3, de 5 personas, y muchas de esas empresas son empresas familiares. Por eso, cuando yo hablo de tu familia, mi compromiso, estoy también pensando en ese México en el que quiero que se desenvuelvan mis hijos, en ese México en el que yo sueño y en el que yo estoy seguro que ustedes también están pensando que quieren que se desenvuelvan las próximas generaciones. Agradecerles ese respaldo que tenemos y decirles que de la mano con Peña Nieto, de la mano con nuestro gobernador Miguel Alonso, de la mano con mi candidato a senador Alejandro Tello, su humilde servidor Adolfo Bonilla, Fito Bonilla, también tendrá que ser sensible y estar atento a las necesidades que tengan ustedes. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Un fuerte aplauso, gracias por esas palabras. Nuestro pueblo de Chalchihuites está con ustedes. Estamos unidos con la educación y le vamos a hacer esta tía para que ese día lleguen a estar en esos estados y nos hagan llegar esos beneficios.